cumbia, mix or die, don't fuck with me. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a salir a grabar un típico día en Guadalajara, así que vamos a darle, vamos a ver qué hay por ahí en la vía recreativa, vamos a dar una vuelta en el baratillo y la vamos a pasar chido, así que este video debe tener al menos 5000 likes, perros, darle like, boom bitch. Bien, banda, lo primero que vamos a hacer es ir a poner algo de aire. Listo, banda, ya se armó el aire. Pues algo que es muy típico aquí los domingos es la vía recreativa, que es básicamente un lugar para andar en bicicleta. Es el único día de la semana que cierran una avenida principal para que todos puedan estar libremente en ella. Obviamente sin carros, así que eso está bastante chido. Y bueno, algo que me gustaba a mí bastante los domingos era venir aquí a pedalear. ¿Qué pasó?
Bien, pues ya tenía mucho sin venir, está bastante chido. Mucha gente. Pues bueno, aquí ya se viene una bajada loca. Bueno, no tanto, no tan loca, pero sí está chida. Está chida como para irse de manual un rato aquí. Y bueno, banda, este es el centro de Guadalajara. O al menos una parte de él. Como siempre tenemos a la banda cruzándose. Bien, pues por fin va a empezar la bajada loca aquí. El problema es, si más no lo recuerdo, los policías te van a bajar. Y de hecho en mi intro utilizo mucho este puente porque es de mis favoritos. Vas muy rápido, pero sí, parece que aquí nos van a bajar. Bien, pues se supone que por seguridad nos tenemos que bajar porque mucha gente se cae aquí y se quedan sin frenos y se dan unos buenos golpes, pero vamos a bajar. Estuvo bastante chido. Pues bien, lo que sigue, amigos, es una subida descomunal. Las próximas 6 cuadras antes de llegar al Baratillo, que es uno de los tianguis más grandes de Guadalajara, incluyendo este, el mercado de San Juan de Dios. Pero el Baratillo tiene algo especial, así que vamos a ir al Baratillo. Vamos a dejarle una moneda aquí al don. Jefe, está dormido. Dale una monedita. Pues bien, banda, la subida por fin se acabó. Vienen dos. Hola. Lo que sigue pues ya es adentrarnos en el tianguis. Espero que todo salga bien. Para la cama 8 de la mañana, diario. Es suficiente. Comida también. Si ocupas una camiseta de tu equipo favorito, seguro que la vas a encontrar aquí. Thank you.
quintal. ¡Échale mano! Oiga, escójale. Que viene y busca los palos. ¿Y si me llegan los dos? ¿Cuánto llegaron las cajetas? Órale, ¿cuántos vans? Comprendí una cajeta de leche. Llegaron las cajetas. Cajetas de leche. Comprendí. Comprendió una cajeta de leche. Es para cualquier tipo y clase de dolor. Acérquese para que lo cale, lo pruebe y lo conozca. Marihuana pura de Colombia. Marihuana pura de Colombia, hermano. Es casi imposible pasar por algunos lados. Tortas de... lonches de pierna o tortas de pierna. Muy buenas. Oh my lord. Por fin llegamos a la esquina de las bicicletas. El día de ayer llovió bastante, esta mañana amaneció lloviendo demasiado. Entonces mucha gente que viene aquí a vender bicis no se puso el día de hoy. Y igual en otros puestos tampoco se pusieron hoy. Call of Duty. Yeah. Pues mi partida de Call of Duty no fue tan buena, ¿sabes? Pero no tengo mucho tiempo para jugar, así que... tenía mucho sin usar una maquinita. Aquí en México así les llaman maquinitas. Y bueno, por lo general, cuando era niño iba y perdía mi dinero ahí. Ahorita ya son muy diferentes. Es un control de Xbox. Y bueno, ya la tecnología. ¿Qué hay? ¿Qué andamos, Ira? Todo bien. Pues bueno, banda, no, mucha gente no tiene dinero en efectivo o crédito para comprar algo. No sé, algún producto que suele costar un poco más. Entonces, puedes venir aquí y conseguir algo de media mano, algo usado, de buena calidad, casi a mitad de precio. Y precisamente por eso es tan popular este mercado. Se
se fijan por allá, está larguísimo. De hecho, no lo acabaríamos en un buen rato. Y bueno, yo creo que va a ser todo lo que vamos a recorrer el día de hoy. Creo que ya vieron o se dieron una idea de más o menos qué es lo que se vende, qué es lo que hay. Vamos a regresar a la ciclovía. Vamos a regresar a la ciclovía y después vamos a tomar el tren de regreso. Esperaba comprar algo para mi bicicleta, pero no había mucho que escoger. No estaba la persona que fui a buscar, entonces creo que se frustró mi compra del día de hoy. Pero por lo general, un día con buen clima, está llenísimo aquí. Como les digo, no recorrimos todo el tianguis porque está de loco recorrer todo el tianguis. No acabaríamos este video. Duraría 2 o 3 horas. Así que solo quería hacerles un breve tour por aquí para que se den una idea. Así que vamos de regreso. Y bueno, banda, creo que está de más decir que también en el baratillo hay muchas chicas guapas. Es parte del plus de venir a este lugar, que quizás no te sirva para ligar, pero sí puedes ver algo de lo que se produce en el estado, ¿no? Algo de la calidad que hay aquí. Y bueno,